les estamos mostrando el segundo gran lanzamiento, que es el Suzuki Baleno. Precisamente ya estamos acá al frente del Suzuki Baleno. ¿Este qué categoría de vehículo es? Listo, el Baleno es un carro que nosotros definimos como un hatchback con espacio, que al final también era un carro que necesitábamos en nuestra alineación. Nosotros pasábamos del Swift al Sias, en donde el Swift es un hatchback deportivo, dinámico, joven, y pasábamos al Sias, que es un sedán de gran espacio. Entonces el Baleno es nuestro nuevo hatchback con espacio para familias jóvenes, familias pequeñas, en donde de verdad tenemos toda la deportividad y todo el dinamismo de un hatchback, pero ya con prestaciones de espacio, que es lo que al final necesitan este tipo de familias. Bueno, hay algo que a mí me pareció curioso, y es que en fotos se ve de una manera, pero se ve más atractivo en vivo. Incluso hay algo que veo acá, y es una línea en la parte frontal. Háblanos un poco del diseño. Sin duda. El Baleno que... Para los que se acuerdan del Steam, el Baleno viene a ser la nueva cara de lo que en el pasado conocíamos en Colombia como el Steam, en donde el diseño del carro estuvo muy inspirado en la fluidez, muy inspirado en un tema líquido, en donde si ustedes miran la parrilla frontal da continuidad en las luces, esta franja que es muy característica en el carro sigue a lo largo de las luces y termina dándole toda la cintura al auto. Entonces el carro está muy inspirado en un tema líquido, en un tema de fluidez. El diseño casi que no termina y es ininterrumpido, en donde, bueno, viene a complementar muy bien nuestro portafolio, por lo que les contaba de cómo nos hacía falta un hatchback con espacio en nuestra alineación. Bueno, Juan, veo que el Baleno tiene unas líneas más curvas, por decirlo así. El Ignis es un poco más retro, más cuadradas, no sé. Correcto. Al final, el Baleno y en términos generales la alineación de Suzuki, al ser una marca japonesa, metódica, bien tradicional, siempre se ha caracterizado por ser muy angular, por tener diseños más hacia lo cuadrado que hacia lo fluido. Y el Baleno es esta nueva plataforma y esta nueva apuesta de la marca a entrar en diseños mucho más dinámicos y mucho más fluidos. Listo, bueno, vamos a ver el baúl, así como vimos en el Ignis. El baúl, que es una de las principales características del carro, es un baúl de 355 litros. Présteme la llave. Bueno, ya nos traen la llave para ver el baúl del Ignis. Mientras lo abrimos, tiene cromo, veo mucho cromo en este auto. Sí, tiene muchos detalles cromados que al final terminan de darle mucha elegancia al carro. El baúl, como les contaba, es un baúl de 355 litros que sin ningún problema viene a solucionar las prestaciones y las necesidades que tiene una familia joven y una familia pequeña, que al final encuentra en este carro toda la deportividad y todo el dinamismo de un hatchback, con las soluciones de tamaño que al final se necesitan para este segmento. Bueno, Juan David, veo que también el baúl tiene un fondo, o sea, tiene una capacidad impresionante. Así es. Como lo veíamos ahorita en el Ignis, el baúl también arranca desde bien abajo. Acá tenemos aún más de lo que presentábamos en el Ignis. Acá tenemos cerca de 40 centímetros desde el punto de apertura, lo que termina de darle bastante, bastante espacio. Esta bandeja sin ningún problema se puede retirar y termina de uno ganar algunos litros adicionales. Pero como les contaba, son 355 litros que solucionan muy bien el tema de espacio para hacer un hatchback, que en promedio los hatchbacks están entre 200 y 250 litros de capacidad. Listo, Juan. Y bueno, vamos con lo más importante, el precio de lanzamiento. De una. Acá vamos a tener dos niveles de equipamiento. Como en el resto de las alineaciones, arrancamos con un nivel de equipamiento intermedio, que es la versión GL mecánica, en $49.990. En la versión GL también vamos a tener una caja automática que va a estar en $53.990, y este que estamos viendo, que es el full equipo GLX automático, va a estar en $58.990. Este carro viene de India, está equipado con un motor 1.4, el mismo motor que tenemos en nuestro gran sedán Sias, a diferencia de que uno de los grandes logros que tuvo la fábrica en este carro y en el diseño fluido que les contaba es el peso. El peso del carro es de 895 kilos.
Para los gomosos, muy liviano. Muy liviano. Para los gomosos es inclusive más liviano que el Swift 1.4. El logro de la fábrica sobre esta nueva plataforma en gran medida se ve reflejado en el peso del carro, que son 895 litros. Listo, bueno, Juan, vamos a ver entonces el interior. De una. Todos quieren ver cómo es por dentro el auto. De una. Bueno, llegamos acá al interior. Este es un auto que de entrada veo que es un poco más estilizado que el Ignis, por decirlo así. Correcto, el carro es un poco más elegante, no es tan arriesgado en términos de diseño. Esta versión, que es la Full Equipo, tiene nuestro sistema Push Start. Y de entrada lo más revolucionario que uno ve es el tablero que tiene el vehículo. El computador a bordo que trae el carro es un computador bastante revolucionario para el segmento, en donde no solo nos va a mostrar los consumos de combustible regulares de la eficiencia y cuánto nos puede llegar a dar el carro, adicionalmente nos va a tabular esto en una tabla en donde podemos ver, conforme va avanzando el tiempo, cómo se va dando el consumo del combustible. Por ejemplo, acá ya vemos que el carro lleva prendido 30 segundos y si estuviéramos andando, él nos va mostrando el consumo, cómo se va dando. Las barritas. Exactamente. Algo muy revolucionario para un carro de este segmento, que la verdad no hemos visto en computadores a bordo para hatchbacks de este nivel de precio, y es que el carro mide el torque y la potencia conforme uno lo va acelerando. Y por último, acá no lo vamos a poder ver graficado porque es cuando el carro va andando. El carro, cuando va andando, mapea las gravedades a las cuales el carro se ve esforzado. La verdad, trae un computador a bordo bastante, bastante innovador. Esta, que es la versión Full Equipo, viene con aire acondicionado automático. Y como pueden ver, la amplitud y la sensación de espacio que tiene el carro es bastante importante. Adaptada, el volante lo podemos adaptar telescópicamente en alto y en profundidad, y de verdad es un carro proveniente de la India, de nuestra fábrica de Maruti, muy muy bien logrado, que viene a complementar muy bien el portafolio. Juan, bueno, pregunta que nos falta, ¿ya has hecho pruebas de consumo del vehículo? Sí, las hemos hecho, no hemos hecho todavía las pruebas definitivas porque, como ustedes saben, en Chile es en donde las hacemos para al final poder tener certeza absoluta, pero como el carro está montado sobre el mismo motor del CIAS, en donde en el CIAS ya tenemos las pruebas de consumo, podemos decir sin ningún problema que el carro va a ser entre 54 y 57 kilómetros por galón. Bueno, muy bien, me parece que es muy bien el consumo para un vehículo hatchback de esta categoría. Así es, el peso le ayuda mucho, como les contaba, 895 kilos en un motor 1.4 de 95 caballos, hace que el dinamismo y el desempeño del carro sea fiel a toda la herencia de la deportividad que tenemos en nuestro Swift. Listo, Juan, seguridad, ¿cuántos airbags? La versión Full Equipo viene con 6 airbags y las versiones GL, mecánica automática, vienen con doble airbag frontal. Perfecto, o sea que cumplimos la norma que empieza a regir a partir del 1 de enero de 2017. Totalmente. Todos los vehículos de Suzuki incluso. Todos los vehículos de Suzuki a partir del año entrante van a estar alineados a la nueva norma de seguridad para estar en el territorio colombiano. Bueno, Juan, entonces invitemos a todos los seguidores a visitarnos y a conocer los nuevos Suzuki que llegan al país. De verdad, estamos muy contentos, la feria que todos esperábamos y que esperamos con tantas ganas. Los invitamos nuevamente, estamos en el primer piso del pabellón 8, el doble de espacio de lo que teníamos hace un par de años, para que ustedes estén más cómodos, más contentos, mejor atendidos, y en donde de verdad con Baleno y con Ignis estamos revelando dos nuevos modelos que sin ninguna duda se adaptan por completo a las necesidades, a los perfiles y a los precios de nuestros consumidores colombianos. Los invitamos, los esperamos, nuevamente Pabellón 8, Suzuki, y bueno, aprovechen que de verdad la feria está bastante, bastante buena. Bueno, vamos a darle aquí rápidamente un último paneo del Suzuki Baleno, el nuevo hatchback que llega al mercado colombiano. Estará disponible a partir de finales de enero. Están haciendo las preventas en el Salón del Automóvil de Bogotá. Y hay algo que seguramente la gente quiere saber, y es, ¿esos precios, hay alguna oferta especial de lanzamiento? Claro, estos son precios de lanzamiento, estos son precios que en este momento estamos prevendiendo los vehículos para entregarlos a finales de enero. Como ustedes saben, el dólar está cambiando, la reforma tributaria se está cerrando, y estos son precios que en este momento tenemos únicamente para estos 12 días de feria, terminando el 20 de noviembre.
Bueno, Juan David, muchísimas gracias por acompañarnos. A todos los seguidores de autosdeprimera.com, los invitamos entonces al pabellón 8, primer piso, a la entrada, facilísimo, ahí está Suzuki. Vienen y conocen los dos nuevos lanzamientos que tiene la marca, además de todo su portafolio que también está acá. Por allá hay otro Faily muy importante que después les estaremos contando más detalles de él. Pero bueno, vengan, conocen el nuevo Baleno, el nuevo Ignis. Y no olviden seguirnos en los canales de redes sociales, @autosdeprimera en Twitter, @autosdeprimera en Instagram. Recuerden que este video también lo van a poder ver en el canal de YouTube, /autosdeprimera1000. Y lo más importante es que todas las noticias y la mayoría de los lanzamientos que vemos acá en el Salón de Automóvil ya están colgados en la página web www.autosdeprimera.com.